Mira, yo te diría que no hay conciencia cooperativa, que tenemos que trabajar en ese terreno, que mi participación hoy fue para aclarar un poco cómo se televisaba este tipo de evento, de asamblea, para que la gente conozca y que no tenga miedo, ¿está? Que venga, que pregunte, que se saque las dudas, que comente, que traiga proyectos. Porque la cooperativa, como lo estuve hablando recientemente con gente que conforma el consejo, no es de una entidad privada, ni de un color político, ni de un ente religioso. Es de todo la cooperativa. Yo soy dueño cooperativo, vos sos dueño cooperativo. Y si el consejo está allí, es porque nosotros le delegamos el poder al consejo para que haga las cosas que nos convienen a los socios como sociedad. Por eso es mi intervención y por eso mis preguntas. Porque, ¿qué pasa? Que pecamos a veces, ¿no es cierto?, de hacer apreciaciones fuera de lugar, en un contexto que nada tiene que ver con lo que debemos plantear. Las cosas se tienen que plantear dentro del lugar, del recinto de la asamblea, no fuera, ni un Facebook, ni de una radio, ni de ningún lado. Yo estoy convencida que si nosotros no luchamos por nuestros derechos sociales cooperativos, no lo va a hacer nadie. Pero me da la impresión, esto después de haberlo dialogado con mucha gente, digamos, que participa de las cooperativas, es como que el asociado se pone en condición de cliente, ¿no? Y no de dueño. Bueno, eso es lo mal que tenemos nosotros. Y vos sabés que es de generaciones. Yo ahora le estaba haciendo el comentario a esta gente porque ha presentado una lista, ¿tá? Era la única que para mí tiene sus falencias dentro del contexto cooperativo. Tiene sus falencias, ¿por qué? Porque al no presentarse lista, no puedes presentar lista. Se tiene que hacer, es decir, se tiene que hacer dentro de la reunión cooperativa, buscar a los miembros que puedan integrar y ser votados. Lo que pasa es que el estatuto determina que hay cierto tiempo hasta el cual se puede presentar lista. Claro, que se puede presentar lista, pero bueno, si no se presenta, eso me parece que es una falencia cooperativa. Y otra de las cosas, ¿por qué siempre los mismos? Basta, señores, dejen el lugar a gente joven. Yo ya soy vieja, yo no pretendo formar absolutamente nada. En todo caso, puedo educar o puedo enseñarles al que quiera, pero no conformar. A mí me parece que es hora de que comiencen a actuar las personas más jóvenes. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando mi hermano conformó la cooperativa, cuando Coco Mignon conformó la cooperativa, cuando Pelusa Canseco conformó la cooperativa, con Rulo y Verso conformó, y tanta gente que me olvido, pero me olvido porque no lo recuerdo ni los puedo retrotraer. Era otro el concepto de cooperativa. Se buscaba el bien común. El bien común, ¿está? Y eso es lo que yo no veo. ¿Vos ves un concepto más cerrado? Veo un concepto más cerrado. Es decir, yo hago esto y lo voy a hacer. Yo soy el consejo de administración y lo puedo hacer. Es decir, no se da a consideración todo lo que pretendemos dentro de una cooperativa. Y cuando digo no se da a consideración, no se da a consideración de los socios, de los dueños cooperativos. Yo no puedo autoritariamente tomar determinaciones. Yo creo que primero hay que convocar a asambleas. Es decir, bueno, tengo esto. ¿Lo podemos hacer? ¿Lo podemos realizar? ¿Qué les parece? ¿Está? No, el autoritarismo para mí es algo nefasto. No es productivo. Lo nefasto, para pensarlo de otra manera, sería esperar otros 365 días para que se vuelvan a juntar 40 personas de nuevo. Claro, ¿no? ¿Entendés? Entonces, no nos vamos a volver a juntar 40 cuando siempre las personas que están a la cabeza de la cooperativa
son los mismos. Me parece, porque me parece que en ese sentido, del modo de que vos lo planteas, es un caminito también el de la participación de la gente que tiene que hacerse sentir en el trayecto del año que viene. Exacto. No esperar al otro año. No esperar al otro año. Exacto. Eso es lo que yo pienso del cooperativismo. Y lo que es real del cooperativismo. Los trajeron los inmigrantes al cooperativismo. ¿Eh? ¿Para qué? Para beneficiarse una comunidad entera dentro del cooperativismo. Si no, se morían de hambre. ¿Está? Y bueno, lo planteamos ahora, cuando se cierran empresas, cuando el poder adquisitivo es menor. Entonces, ¿qué se conforman? Cooperativas. Estamos otra vez con el trueque, fíjate vos. Entonces, el concepto de cooperativo es importantísimo para la vida social de un pueblo, de una ciudad, de una comunidad, de lo que fuera.